Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Crow. Bienvenidos a otro directo más. Hoy completando, bueno, hoy nos vamos a poner otra vez a jugar el DLC de The Ancient Gods Part 1. Lo jugué en el episodio anterior, en el directo anterior, pero hubo un problema con el audio. Mi voz quedaba muy tapada y la verdad es que ya sabéis cómo soy de tiquismiquis con el contenido. Así que voy a rejugar las 2 horas que hice ayer y progresar un poco más, ¿vale? O sea, ahora como ya sé más o menos dónde está todo, me llevará a la mitad. Hola Chris, hola Lorraine, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, guapos. Fijaos, hoy me puse una skin. Es que, cara, ayer empecé tan rápido todo. Que tengas buen directo, amigo. Gracias, Chris. Ánimo en el curro, tío. Ayer empecé tan rápido todo que no me di cuenta que cuando compras el... Bueno, si haces el Season Pass o compras los dos DLCs, te dan esta skin de bárbaro, que mola muchísimo. Y aparte tengo alguna skin puesta para las armas. ¡Ovadra! ¿Vemos streamencitos? Sí, hoy sí. Hoy sí. Hoy es mi cumpleaños, mi loco. Hoy sí, hoy sí. Voy a jugar The Ancient Gods Part 1 otra vez, ¿vale? O sea, no otra vez. Ayer no me lo pasé entero. Ayer solo jugué 2 horas, más o menos. Pero lo voy a rejugar desde el principio por una razón muy sencilla. Es que ayer el juego estaba muy alto, mi volumen, o sea, mi micro estaba muy bajo. Y me tapó la voz. Entonces, me parecía que no merecía la pena subir algo así. Así que lo reharemos otra vez. ¿Vale? Porque como ahora ya sé dónde está todo, iré súper rápido. Y aparte, pues eso, probamos la skin esta nueva que conseguimos y demás. Me apetece, me apetece. Me apetece. Tenemos que leer también el tema del lore, pero es que luego cuando estás en medio de todo el fregado, tío, pararte a leer el lore es como que corta un poco el rollo, la verdad, gente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el día? Contadme. ¿Cómo lleváis el domingo? Como es de noche y acabo de empezar ahora. Voy a estar 2 horas o 3 por lo menos, yo creo. Por lo menos 2 horas, tranquilamente aquí. Os voy a leer el anteriormente en Doom Eternal y poquito más, ¿vale? Las fuerzas del infierno habían caído sobre la tierra y el Doom Slayer regresó para defender a la humanidad. Los sacerdotes del infierno fueron vencidos y el Slayer llevó la venganza al mismo cielo para terminar con la invasión demoníaca. Allí retó a los Maker, ángeles del engaño, y derrotó al Ancestral Khan que los había llevado por mal camino. Bueno, aquí la gente ya se está preparando la cena y todo, para ver el stream. Maravilloso. Los demonios que quedan en Urdak han corrompido este reino antaño sagrado y amenazan con utilizar esta dimensión superior como nueva plataforma para sus conquistas. Si no se los expulsa, peligra la existencia misma. Para detenerlos, el Slayer debe viajar ahora en busca del Serafín, un personaje misterioso cuyo paradero se ignoraba hasta ahora. Solo él puede guiar al Slayer hasta el único ser capaz de liberar Urdak de los demonios una vez más. O sea, el DLC comienza de la siguiente manera. Todo el reino de Urdak está conquistado o está invadido por demonios por todo lo que hicimos en el anterior juego. O mejor dicho, en el juego. Señor, Ya que esto es un DLC. El clima interfiere con la señal, pero Y ahora tenemos que arreglarlo. Llegaremos a la cubierta principal. Doctor Hayden, listos para lanzar el paquete. Fijaos, la armadura de bárbaro. Fijaos la skin de bárbaro. Qué guapa es, gente. Fijaos la skin de bárbaro. Qué pasada. Buah, buah. Decidme que no os mola esta skin. Portal listo en 3, 2. Decidme que no mola esta skin, gente. Buah, es que es. He puesto skins para las armas también un poco acordes. Estuviste desde el viernes de descanso, ole. Vamos, vamos. A mí me queda todavía un día de dedicarlo a hacer miniaturas. Un día y medio más o menos me puede llevar lo que me queda hacer de miniaturas. Para tener el contenido ya al día y todo eso. Entonces, gente, hoy sí. Hoy sí que me voy a molestar en pararme a leer todo lo que recupere de Lore, ¿vale? Porque quiero enterarme de cómo progresa el DLC, vaya. Dame un segundito que ponga aquí todo al día. Esto lo voy a llevar así. Sal, perro. Pum. Madre mía. De un ostión la que te ha caído, papi.
Tengo que pillar algo de Muni. Uy, llevo runas distintas. Tengo que ajustar las runas también. No sé por qué te ponen las runas siempre las que él quiere, tío. A mí me gusta llevar esta con esta y con esta. Puñetazo sangriento que da más salud, ejecuciones más rápidas y... ¿Y cuál es la otra? Ejecuciones más rápidas y el equipo tenerlo antes. Hola, amigo. ¿Qué tal? Pom. Qué pena que no me quede, no sé, nada más por dominar, tío. Solo las pantallas. O sea, me gusta mucho el DLC y me mola mucho lo que propone, porque son combates mucho más complicados que el juego original. Pero sí que le veo una cosa que dices tú, jo, que es básicamente que me gustaría que tuviesen más munición. O sea, más munición, más armas. Me gustaría que tuvieses más armas, tío. Por lo menos para dominar una o dos nuevas. Aunque la verdad es que las que tienes están muy bien, ¿eh? No os voy a engañar. Point. Por favor, si veis que el audio o lo que sea está bajo y demás, os agradecería que me lo dijeseis para poder cambiarlo. ¡Wow, wow, wow! ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Hay otro más con vida? Más me vale salir de aquí, pero rápido además. Ok. Un par de armas lo haría más dinámico. Pues no escucho los plugs del headshot, pero creo que es porque eres manquito. Eso sí que me ha hecho gracia, cabrón. A ver, voy a subir un poco el sonido porque ayer lo escuché tan alto, tío, que me rayé. Voy a subir efectos de sonido, debería de ser los plum, ¿no? Vale, te voy a subir los efectos de sonido un poquito. Vale. Si veis que por lo que sea se oye bajo, me lo decís y subo más. Pero en principio, con esto, te voy a dar yo manquito. ¡Qué cabrón! Vamos a ver cómo se escuchan ahora en cuanto vea a alguien que pueda... ¡Oh! Se ha muerto antes de que pudiera ejecutarlo. Esos pequeñitos se mueren cuando terminas lo que es el combate. O sea, en plan, si tú acabas con todos los grandotes, los pequeñitos se mueren automático, para que no pueda recargar munición. Creo que aquí tenemos... Vale, nuestro primer secretillo de información, ¿no? Códice. Vale, vamos a ver. Esta es la imagen. Y esto nos cuenta, si no recuerdo mal, la historia de cómo se creó el mundo. O sea, básicamente, en Doom, Doom tiene su propio universo y su propio creador, ¿vale? Para que me entendáis. Y esto nos lo va a explicar. Así que atentos. Atentos, ¿vale? Dice, han escrito los serafines que cuando apareció el vacío por primera vez, el padre, que es como llaman ellos al dios, se extendió por él a solas. Brotaron nuevas realidades allí donde se demoró un instante, y cuando se detuvo para descansar, Urdak surgió de él. Urdak, el mundo de los Maker. Allí experimentó hasta crear Jekat, un reino superior a Urdak. O sea, un universo, o sea, un reino que está por encima, ¿vale? El padre dotó a los habitantes de Jekat de una ambición ardiente y borró todo rastro de contención de ellos para que la indecisión no los lastrase en sus esfuerzos. En el mismo instante que creó Jekat, forjó también a Davoth, que es como un ser por debajo del padre, ¿vale?
para hacer las veces de custodio del reino. Era un primordial, uno de los primeros dioses creados por el padre, tan poderosos que cada reino solo podía albergar uno. Por sí solas, las mentes de Yekat crearon grandes maravillas en su búsqueda de un paraíso. Experimentaron con poderes imposibles de imaginar para crear una sociedad perfecta. Davoth sintió orgullo al ver que su pueblo aspiraba a la grandeza, pero entonces se dio cuenta de que su mortalidad era una maldición. Un final que él nunca tendría que padecer. O sea, básicamente, Davoth, que es el hijo del padre, por así decirlo, se dio cuenta que aunque tuviese los poderes de un dios, iba a palmar, porque era humano. O sea, era mortal, ¿vale? Al final, su amor por la vida y su infinita curiosidad lo llevó a perseguir la propia inmortalidad, pues hasta él temía el final de su pueblo. Davoth forzó a todo Yekat a ir en busca de este conocimiento supremo a cualquier precio. Mientras el padre planificaba su siguiente reino, se dio cuenta de que Davoth nunca cejaría en su búsqueda de la vida eterna para su pueblo, fuera cual fuese el precio, pues para él, para eso lo había creado, con ardiente pasión para cuidar de Yekat y sus hijos. El padre comprendió que el gobierno de Davoth acabaría por amenazar toda la creación, y un día su hijo se alzaría para desafiarlo, así que selló Yekat de las infinitas dimensiones que abarcaba con sus brazos. Davoth, embargado de furia por su abandono, o sea, básicamente cerró el mundo a otros mundos, ¿vale? Los aisló. Davoth, embargado de furia por su abandono, sometió por completo Yekat a su voluntad hasta que, en el exterior de las centellantes murallas de Imora, que es la capital de Yekat, las tierras saqueadas se marchitaron. Los lagos del placer, arruinados, se transformaron en ciénagas de la sangre. O sea, el mundo, que era un paraíso, se fue transformando en una especie de infierno. Lo que nosotros conocemos ahora como el infierno, donde fueron los centinelas, donde vamos a ir nosotros otra vez, donde ya fuimos, etc. Sobre los jardines ardenitas surgió el Palacio de los Gemidos. El padre observó cómo se hundía Yekat de la oscuridad y comprendió que aquello no podía repetirse. Decidido a evitar un destino similar en su nuevo reino terrestre, bendijo su más reciente experimento con desgracias y penurias mortales, de manera que sus nuevas creaciones atesorasen la vida, la empatía y la paz. Es decir, las nuevas creaciones que hizo a partir de Yekat, ¿vale? Y de Davoth, eran de características humanas, es decir, sufrían, podían morir, su vida era efímera, y de esta manera la idea era que sus próximas creaciones apreciasen lo que tenían, aunque fuera efímero y poco duradero. Así es como comienza un poco el DLC, hablándote del padre, ¿vale? Un poquito manquito sí que estoy, ¿eh? No nos vamos a engañar. A ver, ¿se escucha el plup ahora? Pica coño, ¿no? Joder, a pesar de que le ha dado headshot, no se ha oído, ¿verdad? Ahora sí se ha oído, ¿no? Y ahora también. ¿Lo bajo o lo subo, gente? O está bien así. Igual lo tengo que bajar un poquito, ¿no? Igual tengo que bajar un poquito el general, porque lo oigo muy alto. Muy ricos esos plups. O sea, ahora se oye bien, ¿no? Por favor, es muy importante para mí que los que estéis en el chat me digáis si mi voz está por encima del juego, porque yo quiero que se oiga. O sea, quiero que cuando esté en el fragor de la batalla, que se oiga todo el sonido, los disparos y demás, se siga oyendo mi voz por encima, ¿vale? Bueno, vamos allá. La torretita. Se viene primer gran combate, ¿eh? Está bien, se escucha bien, se oye muy bien. Al menos yo no noto que el juego se superponga. Vale, muchas gracias, chicos. Es lo primero que juego en todo el día, ¿eh? Si estoy un poquito falloso es por eso. Todavía tengo que calentar las manos. ¿Qué haces aquí, tonto? ¿Habremos por fin dado con la clave perfecta de sonido? Además es que como tengo el tema de que cuando meto un headshot hace daño en área. ¿No estás tonto? Vale, debería hacer una cosita.
Venga, sal. El chisme este de poder no lo quiero todavía. Todavía no, gente. Lo que necesito es a ver si pillo un poquito. ¡Ay, se ha muerto el pobre! Se ha muerto solo. Que viene un grandote por aquí. ¿Dónde estás, bebé? Hay que saber también usar las tácticas de la escopeta para escapar, gente. Son importantes. Especialmente porque te dan mucha altura y te permiten hacer saltos específicos, que a veces para sacarte de ciertas situaciones está muy bien. Coño. Lo que hago sobre todo jugando en este lado es acumularlos a todos aquí, tío, para que no me molesten tanto y saber dónde están. Venga, fuera, coño. ¿Cómo lo ha calculado de bien el petardo, eh? Fuera. Me falta un grandote por aquí. Falta que salga uno grande. Es el que estoy buscando, gente. Por eso no estoy peleando tan agresivo. Ahí sale. Si no me equivoco, va a salir ahora. Ah, no, ya está, están todos muertos. Joder. Esto lo dejo porque ahora, cuando recojamos la llave, tenemos que volver aquí. ¿Vale? Entonces van a volver a salir enemigos y nos viene mejor en la siguiente parte. No sé si me dejo algo por aquí. No, me dejo una vida que se puede recoger más adelante, creo. ¿Por aquí? Qué bien. Llave roja. Algo de vida. Algo de munición. Y aquí es donde ya vuelven a salir. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué hacéis todos vosotros aquí? A ver. ¿Queréis subir aquí de una vez? Tengo que sacar algo de... ¡Hostia! Lo que viene por ahí, papá. ¿Me los he echado los tres en el aire? Sí, efectivamente. Aprovechando el reset de los saltos. Creo que ahora viene un grandote. ¿Puede ser? Míralo, uno no. Uno no, creo que de hecho vienen dos, ¿no? Vale.
Ahora es cuando deberíamos de aprovechar. Venid aquí. Venga, ¿qué más quieres? ¿Veis? Y con esto ya limpiáis los dos grandes. Y ya está, ya no tenéis mucho más problema. Se ha fusionado con las texturas. No sé si quedará alguno más por aquí, yo diría que no. Deben de quedar solo blanditos, ¿no? Ven aquí, tonto. Pero habéis visto, ¿no? O sea, realmente el poder ese se va consumiendo con el paso del tiempo. Pero si vosotros elimináis, si vosotros vais eliminando, el poder, o sea, te van dando como 5 segundos extra de poder. Qué bonito fue eso con los tres en el aire. Sí, tío, la verdad quedó bastante bien. Ahora sí viene una pelea contra un Marauder. Hola, bebé, ¿qué tal? ¿No? Ah, me pierdo un poco de munición. No. No. Toma. Y creo que ya no me dejo nada por aquí. O sea, ahora ya sí voy limpiándolo todo, gente. Pues para eso es muy importante, claro, yo ayer no sabía, hoy ya estuve mirando yo mis cositas, ya estoy practicando yo, ya sé dónde tengo que aprovechar los power-ups, sí, queda mucho más. Plop, 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 plop. Aquí hay un enfrentamiento secreto, que ahora vamos a hacerlo. Muere. ¡Muere! Pero quieres morir. Coño. Vale. Enfrentamiento secreto, aquí está. No me vendréis a atacar, ¿no? Pues los mato. ¿Qué era este enfrentamiento secreto? Yo no me acuerdo, la verdad. Hala, ya está, todos muertos. Y con él te dan la mitad del traje. Luego hay otra por ahí, otro enfrentamiento secreto que te da la otra mitad. Y hay otro que no habíamos hecho en el episodio anterior, que te da una runa. Porque aquí hay tres runas de apoyo y puedes coger una de las tres. Y te dan como pequeñas mejoras extra. Voy a tener la de hielo enseguida, así que no voy a gastar tampoco mucha munición. Oh, vale. Joder, llega a tiempo, menos mal. Eran demasiados saltos en el aire, tío. Vale. Siguiente. Siguiente tablilla, los serafines, parte 2. Esto es lo que nos muestra y a ver qué es lo que nos cuentan. Dice, los serafines, primeras creaciones moldeadas a partir del vacío de Nurdak, están ligados a la voluntad del Padre. Es decir, son como los ángeles. En la religión, Dios sería el Padre, los ángeles son los serafines, ¿vale? Estos seres angelicales asistieron al Padre en la creación de sus obras, en sus investigaciones, y una vez dotados de alas y enviados por toda la creación, en la ejecución de su voluntad. Tras la batalla de Isonkast, el Padre los despojó de aquellas alas. Como expiación, los serafines levantaron el Luminarium para el Padre sobre el más antiguo fragmento de Urdak y sintieron un frío orgullo al construir sus maravillas, entre las que se contaban unas máquinas capaces de contener las terribles energías de la esencia misma de la vida. O sea, lo que te están contando aquí es que los serafines crearon una especie de contenedores de almas, ¿vale? Para impedir que los serafines buscasen el poder, el Padre ordenó que sirviesen a cualquiera que fuese capaz de llegar hasta el Luminarium. El Luminarium es una construcción donde se guardan esas piezas, ¿vale? Sus leyes y códigos servían por igual a cualquiera que los alcanzase sin favorecer a nadie. Ahora creo que era que había que esperar. Joder, mirad qué mar, ¿eh?
más bravo, tío. What the fuck. Dios. No me atrevería a estar en un barco así, te lo juro. Y hasta todo el miedo, ¿eh? A mí que me da mogollón de miedo el agua, tío. Ver esto ahí, es que no me quiero ni mover, tú. Pero bueno. Desaparece. Luego aquí hay un secretillo que os puede venir muy bien. ¿Qué vienes? Si acabáis mal estos combates, gente, que necesitáis vida, aquí tenéis un secreto. Esto recupera toda la vida y toda la armadura que os falte. No la munición, pero bueno, algo es algo. Voy a esperar a que se me regenere la granada de hielo, ¿vale? Que la necesito. Sobre todo para fallarla en el enemigo que no es. Muerto, tontito. Esa granada de hielo tenéis que pegársela a ese arc, ¿vale? Para que no le dé tiempo a moverse y nos haga el destrozo que me ha hecho a mí. Esto creo que era así, ¿no? ¡Uy! Buah, me encanta esa ejecución. Solo podéis hacerla cuando tenéis tres cargas de la motosierra, por cierto. ¿Qué haces? ¿Sigues vivo, tonto? Vale. Esto ya estaría. Creo que lo que tengo que hacer es ir de aquí a aquí. No entendí nunca para qué sirve esto, realmente. Si es que puedes saltar de otra manera, pero bueno. No tienes por qué hacerlo como lo hago yo. ¿Pero qué haces? Tontito. Tal, venga. Creo que queda por aquí alguno más. Y no me dejo ningún secreto, ¿no? Me dejo un secretito abajo, gente. Esto sí que yo no lo sabía. Ah, es verdad, sí, me dejo un secreto aquí, joder. Aquí me dejo uno. Libro de los serafines, vamos a ver, traducción de tal. Dice, entre todos los serafines, el primero en el amor del padre era el Maker Samur, que este lo conocemos ya nosotros. Este administraba mundos, estudiaba los experimentos divinos e informaba sobre los progresos realizados a lo largo y ancho de la creación. Al cabo de mucho tiempo, el padre comenzó a sentirse frustrado por muchos de sus errores, el peor de los cuales era Jekat y su imparable descenso hacia la discordancia. O sea, el padre se empezó a frustrar por el tema de que su hijo, ¿vale?, estuviese chalao por el tema de ser inmortal. Declaró que lo desterraría de la realidad física para impedir que su poder, cada día mayor, acabase con Urdak y para que Davoth no pudiera absorber los infinitos poderes del padre que tanto codiciaba. ¿Vale? Así que Seymour, cumpliendo las órdenes recibidas, llevó las esferas vitales del padre al Luminarium y durante muchas veras, los Maker y otros suplicantes accedieron allí para pedir una intercesión. Fue en la era de Nuncia cuando Seymour rompió el velo de Kesardin,
robó la esfera vital del padre y llevó a su esencia pura a los reinos corrompidos de Yekath. A partir de ese entonces no quedaron más que rumores sobre misteriosas misiones, junto con susurros sobre sus numerosas idas y venidas a los reinos terrestres. O sea, aquí era, yo creo que Seymour lo que hacía era de vez en cuando reencontrar al padre con el hijo, porque los habían metido en esas esferas que los hacen semi-inmortales, por así decirlo. Mientras están en la esfera son inmortales. Vale, igual es que no llegas, ¿eh? Igual es mejor hacer así, sí. Vale, un segundito, voy a beber agua. Y con esto ya tenemos todos los secretos. Nos falta un combate, una runa que conseguimos en ese propio combate y un secreto de más adelante. Ah, que hay otro más de estos. Déjame recuperar algo de munición aquí. La verdad es que este combate, si lo acabas rápido, no se te acumulan demasiados. Y es más fácil. Ahora, como no lo acabes rápido, se te empiezan a acumular elementales del dolor. Vale, anda. Demasiados escudos. Pero te mueras, joder. Míralo. ¡Combate aéreo! Y ahora creo que falta uno. ¿Dónde está el grandote que me falta aquí? Estaría bien que te dejases de ocultar hacia allí. Mira que juegas. Juegas un poco cobarde, ¿no? ¿No quieres venir tú? Voy yo, tranquilo. No te preocupes. Bueno, no he muerto todavía, ¿no? Yo creo que el DLC es más fácil de pasártelo sin morir que el propio... No porque los combates sean más difíciles o menos, sino porque ya empiezas con todo. Ya te dan todas tus armas mejoradas y demás, o sea, te dan los recursos apropiados. Aquí no me dejo nada, ¿no? No. Libro de los Serafines, parte 4. Vamos a ver. Las esferas vitales contienen la memoria, la voluntad y la naturaleza esencial de las consciencias de una criatura. Todas ellas contenidas en los fabulosos inventos de los Serafines. Es decir, nos están hablando de estas bolas que se supone que guardan almas, ¿vale? Por ello, cuando la primera Camp Maker cayó en el asedio de Khazad-dûr, llevaron su esfera vital desde el campo de batalla al Luminarium para que los Serafines la reconstruyeran. Y cuando regresó la Camp Maker para ponerse a la cabeza de la hueste de los suyos, sus enemigos huyeron despavoridos ante ellos. Claro, imagínate cargarte a un bicho como la Camp Maker y que vuelva a los dos días, tío. Solo las mentes más poderosas e indómitas, mentes de naturaleza divina, pueden sobrevivir a la increíble tensión que se produce cuando la esencia del ser se funde en una esfera vital
y no todas ellas son capaces de soportar la agonía de la resurrección corporal. Se supone que te permiten volver a la vida, pero claro, a cambio de mucho sufrimiento. Vale, démonos de palos, amigo. Lo primero que vas a hacer va a ser disparar, te voy a esquivar. No. ¡Wow! ¿Dónde vas, flipao? ¿Queriendo matarme, capullo? Casi, pero no, perro. Yo estaba cerca, ¿eh? Casi me mata el cabrón. Me pegó un hachazo. Joder, mirad, es que decidme qué os parece esta pedazo de skin, tío. Es una puta pasada, tío. Eres el puto cono del bárbaro, tío. Decidme que esa skin no mola, tío. Ahí con el pelo largo, los bíceps esos que tiene para partir nueces el cabrón. God damn it. El Serafín es la clave de la salvación de los humanos. Aparte ya me parece un poquito más complicadilla, la verdad. Creo que es el combate más difícil que tiene este. Especialmente por lo de los escudos, tío. Que es que los tíos del escudo son muy pesados. Vale, ¿queréis pelear? Peleamos. Vale, más o menos un poquito hemos limpiado ya. Ahora vienen serpientes, ¿no? ¡Hostias! Elementales del dolor, qué bien. Tú estás muerto ya, ¿no? Ok. Pero asumo que debe de faltar otro, ¿no? ¡Hostia, papá! ¿Tú qué coño haces aquí, bro? Voy a salirme de aquí corriendo, además, ¿eh? A ver si consigo... ¡Hostia! Porque cada vez que me muevo un centímetro aparece un enemigo más poderoso que el anterior, tío. Quizás aquí debería de usar antes la Big Fucking Gun, ¿no? Sobre todo especialmente por lo fácil que tienen el... El acorralarte, tío. O sea, debería de usar la Big Fucking Gun en cuanto pase las dos primeras arañas. Que empieza a salir el grandote. En cuanto va a salir el grandote, debería de tirar la Big Fucking Gun. Es que además también te quedas muy, muy pillado, ¿eh? Os fijáis que muchas veces... Muchas veces intento escalar o engancharme a una cornisa y eso y no quiere, tío. ¿Quién falta por aquí? A ver. Tonto. Y tontito. ¡Pum! ¡Buah! Esa ejecución. ¿Quién más queda? ¿Quién queda, tío? ¡Basta! ¿Ya? Pero sí, o sea, creo que
Lo mejor en este combate es, según llegues, te cargas a las dos arañas, a dos o tres más, y en cuanto veas que salga el grandote, a ese lo vuelas. Big fucking gun, vuelas a todo lo que hay alrededor y luego ya sigues. Vale, en lugar de ir por aquí, que es donde nos mandan, nos vamos a ir por aquí para hacernos una puerta del Slayer y conseguir algún secretillo más. La runa y esas cosas, ¿vale? Aquí está la puerta, pero primero tenemos que sacar la llave. Y lo he hecho mal, porque no sé por qué no ha entrado la bomba de hielo. Aún así lo he reventado. Mirad, aquí tenemos el automapa, por si lo queréis. ¿Y dónde estaba la llave que me acuerdo yo, gente? Ah, vale, la llave era por aquí, creo, si no recuerdo mal, ¿no? Venga, sal, sal otra vez, que te lo explico, tonto. Si completamos esta sala, ¿vale? Que es una sala de un combate especial, nos sacamos la primera runa y podemos escoger cuál de las tres es. Hay tres runas de apoyo, de esas tres solo puedes escoger una, pero puedes ir cambiándola según tú lo necesites. Tengo que salir de aquí hasta que tenga la bomba de hielo. Cuando tenga la bomba de hielo, puedo irme a por ellos. Este DLC es mucho más complicado que el otro, ¿eh? O sea, que el juego. Pero al menos a mí me parece que es muchísimo más. No un poco. Muchísimo más. Muchos más enemigos, te obligan a tener las... O sea, te obligan a llevar todo al día, tío. El combate aéreo al día. El combate terrestre al día. Tener mogollón de sangre fría. Quita, coño. Y me mola, que sea rollo un DLC dedicado más a las personas que realmente estuvieron enganchadas al juego. ¡Ah! A ver si recupero un poquito de munición aquí. Ah, pero estoy full vida casi todo el tiempo, eh. A ver, pesaditos. ¿Queréis moriros de una vez? ¡Buah! Ese sonido me mola. No lo he escuchado mucho porque no suelo usar demasiado eso, salvo al principio del juego, pero...
¿Qué? ¿Quién más queda? ¿Quién más quiere? ¿Ya está? ¿Ya acabó? Quita. Uy, papá. Antes de que juegue demasiado el bichito este. Vale. ¿Dónde me he caído? Yo no me acordaba de esto. Madre mía, tengo miedo, ¿eh? Vale, un segundo. Dejadme un segundo. Que tengo que poner esto a cargar. Que me quedo sin batería en el móvil y no puedo leer el chat. Dios, gente, es demasiado esto, ¿eh? Os lo digo de verdad. Es demasiado. Creo que lo que más me molesta, tío, es este pesado. Desaparece. Venga, adiós, pesado. Vale. Sí que ha sido complicado, gente, esta parte. Uf. Modo difícil. Y esto nos da una runa. Elige la runa de pollo que mejor se ajuste a tu estilo de juego. ¿Cuál es la runa que voy a escoger? A ver, si estáis haciéndoos el modo de vidas, os lleváis esta. Que es básicamente que si os quitan la vida y creo que tenéis como 2 segundos o así después, si matéis al enemigo que os quitó la vida, os la devuelve. Eso está, me parece, rotísimo para haceros el modo de vidas extra. Que creo que os dan una skin también, si os lo hacéis en modo vidas extra, aunque sea para la... No sé si es para las armas o para qué. Pero sí, yo de momento voy a poner esta, que hace que cuando le pegas al punto débil a un demonio, explota y hace daño en área. Esto es cuanto antes acabemos con ellos, mejor. Ven, sube aquí. A veces la clave, yo creo, en este juego está en saber jugar en un área y moverte en ella, ¿sabes? Más o menos detectar rápido todo lo que tienes. Hombre, también es bueno saber cuándo tienes que correr de esa zona. No te digo yo que no. ¡Ah! No me dejáis agarrar a ninguno, perros. Aquí hay una carga de la BFG, pero no sé cómo llegar a ella todavía. ¿Veis? Aquí hay una carga de la BFG, pero no sé cómo llegar todavía. No tengo ni idea, sinceramente, ni puta idea tengo. Y de hecho estoy viendo que es importante porque para... O sea, necesitas llegar a ella para conseguir esto de aquí, que es la última parte. Tengo que mirar cómo hacerlo. Porque sinceramente ni puta idea de por dónde es. O sea, sé por dónde hay el traje de respiración que necesitas y eso. ¿Veis? Aquí os dan un traje de respiración. Para respirar bajo el agua y cuando el agua está contaminada y eso. Aquí tenéis esto. Luego, además, si no recuerdo mal. Por aquí. Creo que era.
secretillo. ¿Pero cómo llegar a esa parte? No tengo ni idea. Se supone que es por aquí, pero yo no veo ningún punto para pasar por aquí. O sea, se supone que es aquí, gente. ¿Veis? Que hay como una apertura. Ahora, ¿cómo pasas? ¿Cómo se supone que tienes que pasar? Que sinceramente no tengo ni idea. Encima es que no veo ningún botón, ninguna puerta que se pueda romper. No veo nada. Nada que se pueda activar. Ningún sitio por el que puedas pasar. Hombre, igual si bugueo la textura del personaje puedo pasar a la fuerza, pero yo creo que no debería ser así. Y me jode, ¿eh? Porque conseguiría una skin extra, porque me queda la mitad de esa skin por desbloquear. Y una carga de la BFG, que estaría muy bien. Y por aquí tampoco veo yo que haya, ¿sabes?, ninguna forma de meterte ni nada, tío. Es que no la veo. Como no sea tirándote por aquí. ¿Puede ser que sea tirándote por aquí? A ver, espera. Vamos a mirarlo, que ahora tengo curiosidad. Por aquí no es. Está claro, ¿no? Vale. Puede ser que sea tirándote por aquí. Pero si me tiro por aquí también me mato, ¿no? Sí. Efectivamente. O sea que no sé exactamente cómo llegar a esa zona, tío. Y no veo tampoco, en plan, siempre suele ser bastante fácil encontrar el secreto, pero no veo la manera, tío. No sé ni siquiera si será por aquí, no sé. No sé, no sé. No sé por qué me da que seguramente sea por ahí. O quizás por el agua, tío. Pero es que claro, a ver, obviamente si te dejan entrar al agua por algo es. Si es que tiene que ser por algo, vale, si yo lo entiendo. Pero es que luego te metes por aquí y yo realmente no veo nada. Y como está todo bastante oscuro, pienso que por ejemplo por aquí no puede ser, porque si no lo iluminaría el propio juego. O por aquí, quizás. Imagínate que sea por aquí. No, no puede ser por aquí. No sé. No sé dónde puede ser. Au. ¿Y si es desde aquí? Espera, ¿puede ser que sea desde aquí? No, ¿verdad? No, no puede ser desde aquí. ¿Me queréis estafar, cabrones? No sé cómo llegar a esa parte. De verdad que no tengo ni idea, ¿eh? Ni idea. Quizás sea desde aquí. No, tampoco, porque esto solo es para acceder a una vía. No, no me dio tiempo a ejecutarlos. De todas formas, tengo una mejora en el traje que hace que los barriles se regeneren siempre y suelten munición. Así que es cuestión de tiempo el recuperarla toda. Estos barriles deberían volver a regenerarse. Pero vale. Buah, se viene combatillo, ¿eh? Ahora. Se viene combatazo. A ver si puedo acabar con uno a base de, digamos,
Ya está. Aquí va a salir un tótem, recordadlo, porque eso es importante. A ver, ¿qué? ¿Tú quieres? Por eso estoy jugando un poquito por aquí, realmente. No te queda mucho, tío, amigo. Por no decir que estás muerto. Aquí va a salir el tótem. Y no creo que le quede mucho. Hala, adiós. Necesito recuperar munición antes de seguir con esos petardos. ¿Pero cuántos enemigos hay aquí? Qué poquito me gusta, ven aquí. Quita, coño. ¿Dónde estás? Nada, ya está, gente. Ya, mientras sepan más o menos lo que viene a continuación, limpio rápidamente los que tengo que limpiar y ya está. Y el juego se hace más fácil. Bastante más fácil. Aquí sé que vienen lanzamisiles. Y ya estaría. Luego aparte, esta zona creo que tiene, si no me equivoco, varias de armadura. Si me dejara subir. Vale. Esto de aquí que me interesa. Y nos vamos a las profundidades. Yo tengo el mío aquí, Loren, que aproveche ese cafecito. Madre, es que me he despertado tardísimo, gente. O sea, me he echado a dormir una siesta y me he despertado por la noche. Me dormí a las 4 y me levanté a las 9 de la noche, tío. Buah, esta parte me encanta. O sea, el tío es súper badass. Va ahí con su pectoral al aire. Ni los tiburones le tosen, hermano.
Incluso ahí hay una especie de esqueleto, tío. O no sé si es un esqueleto de un bicho o algo de una nave. Por aquí no hay mucho más, ¿no? Hay vidas. Un poco más. Ya. Se te pasó. En realidad tendría que conseguir estas dos vidas aquí. Me vendrían bastante bien. Hombre, si el juego no se buguease, pues podría moverme y jugar y pelear, ¿sabes? Estaría bastante guay. Madre mía, no se muere. Muérete, pesado. Necesito gastar la Big Fat Gun y la voy a necesitar ahora. Y me voy a cagar en tu puta madre de una manera que vas a flipar. Porque la necesito y por tu culpa la he gastado, cabrón. Por no querer morirte cuando te tenías que morir. Tío, ¿y por qué no me dejan ir por aquí? En plan, no se abre la puerta. Solo te dejan ir por este punto y ya está. Y las vidas que hay aquí, ¿cómo se consiguen? Dos, además, ¿eh? No una, dos. La cámara del Serafín está cerca. Igual te dejaría ir, yo que sé, desde aquí, por ejemplo. ¿Te imaginas? No, tampoco te deja. Tengo que mirarme los secretos bien, bien, para sabérmelos también de memoria, tío. Porque me sé los de la campaña, pero los de los DLCs no, porque no los he jugado nunca, obviamente. ¿Qué? ¿Lo ejecutas? Es que cara aquí, sin munición, ¿sabes? Ya puedo pillar rápido la que tengo que pillar. Hola, bros. Venga, salís. Ah, vale, que primero tengo que pegarme directamente. O sea, tengo que intentar ir a la puerta, ¿no? Primero. Hola, ¿qué tal? No. Que te mueras, coño, pesado. Vaya escopetazo me acaba de calzar en la puta boca, tío. Es que esta parte era mucho más fácil. Joder, deja de pegarme por la cara, anda. ¡Dios! Me reventó. ¿Por qué? Porque en esta parte yo tendría que traer una Big Fucking Gun. Que si no se hubiese bugueado el juego hace tres combates, yo la tendría. Pero como se bugueó el juego hace tres combates, me obligó a usarla. Si no, lo primero que haces es llegar aquí, haces tres. O sea, le pegas a uno, lo matas y ya solo te queda uno.
¡Déjame moverme! Mira eso, es que luego además no te... Te buguean contra las texturas, no te dejan moverte. Ven, venga. Eso es que está... ¡Tope! ¡Haz algo, venga! Mire, doble salto. Venga, venid a por mí, venga, pesaos, venga. Venga, tomar por culo. Y diréis, buah, ya está, lo más difícil pasado. Sí, claro, jaja. Este DLC es solo para fuertes de mente. Muere. Vale, necesito munición. No tengo puñetazo sangriento, en serio. Dios, es que no tengo puñetazo sangriento nunca, tío. Tengo que tenerlo ya, ¿no? Fondo. ¿Dónde vas? Tengo dos. No te... ¿Pero por qué no tengo puñetazo sangriento ahora de repente, tío? Venga, venga. ¿Dónde está el Pinky? Falta un Pinky, aquí falta un Pinky. Vale, ya está. ¿Qué más falta por aquí? A ver, ¿qué más quiere? Es que recuerdo que esta parte... Era súper graciosa porque una vez que te acababas con estos empezaban a salir cada vez más enemigos que no paran, no paran de spawnear.
¡Uah! Las putas mierdas de las paredes esas. Y tú muerto, que te acaba de pegar una pieza de rotación. Creedme que vosotros, para vosotros era un puto espectáculo de ver esto, pero para mí es un poco agobiante. Porque allá donde mira hay gente que me quiere matar. ¡Pong! Tengo que pillar Muni. Y algo de armadura. No le queda mucho a esto. Au. Vale, vale, gente, ya está. Creo que ya está, ¿no? Debería de estar ya, ¿no? A ver. Puto combate, tú. Mira, me quedé con una DBFG y no la usé por mis cojones, tío. Porque podría haberla usado y podría haber reventado antes. A ver, es que me da cosa usar la BFG sin saber exactamente si es el punto idóneo de hacerlo. Y aquí es donde se descubre que realmente... Joder, qué feo eres, Doomslayer. El Serafín y Samuel Hayden son la misma persona. El Serafín se transfirió su conciencia a un humano y luego a un robot para poder ayudar a la humanidad con la invasión, porque él sabía que iba a pasar. O sea, lo que propone el Serafín es que devolvamos a la vida al Padre, al Dios Todopoderoso, que está su esencia en una esfera, de las que hablamos antes, ¿vale? Entonces, al devolverlo a la vida, pues él podrá eliminar a los demonios de Urdak y que no invadan toda... Porque desde Urdak se puede saltar a todos los reinos, a todas las dimensiones, ¿vale? Entonces, eso es lo que propone el Serafín. Pero el Doomslayer tiene otra idea totalmente distinta, que es romper la esfera del Padre y traer al mundo... la esfera del hijo, por así decirlo, que es la de Davoth, que es el malo maloso, técnicamente, ¿no? Es el hijo del padre, el primero de su creación, que descubrió que era mortal y que no quería ser mortal, que quería descubrir la mortalidad, etcétera. Al que ¿cómo se dice? Al que desterraron a su mundo y todo eso, pues ese quiere revivir. Y lo quiere revivir para matarlo, simplemente, de una vez por todas, porque sabe que el momento en el que lo mate no va a haber más demonios en toda la creación. Por eso lo quiero hacer así, gente. Un poco, no sé cómo decirlo, un poco radical. ¿No sería más fácil tener aliados que simplemente ir a por el enemigo final tú solo? Muy Doomslayer, ¿no? El Dr. Hayden es el Serafín. Ha estado con nosotros siempre.
Lo siento, no es necesario. Tienes que ver esto, porque hay un problema. Algo sucede y aquí nadie sabe lo que le ocurre. Bueno, no lo sabemos aún. Ya, chaval, qué guapo, tío, me encanta. Me encanta, tío. El Serafín no puede recuperar la esfera. Está prohibido. Vamos a ir al infierno a recuperar la esfera del padre. Da gracias. A pesar de tus transgresiones, tienes el honor de servir a los dioses de nuevo. Hala. Aquí estamos, gente. Pues nada, recupera la esfera vital del padre. De momento del códice no hay nada más, ¿vale? No se nos habla de mucho más. Bueno, la estación esta en la que estuvimos. Dice, esta gigantesca plataforma marina, era conocida por ser el principal centro de investigación climatológica y medioambiental de la UAC. Habitada por centenares de científicos e ingenieros, la Estación Atlántica llevó a cabo un trabajo crucial para la raza humana en los primeros días de la crisis energética mundial y logró ganarle un tiempo precioso a la Tierra antes de que se revelase a las masas la existencia de la energía Argent. Pero nadie, ni siquiera los propios trabajadores, sabía de la existencia de una segunda instalación escondida en las profundidades de una enorme fosa. En esa estructura, donde descansa el cuerpo original del Serafín, guardado allí después de que entrara en nuestra dimensión y transfiriese su consciencia a un cuerpo clonado para poder moverse entre la humanidad. O sea, lo que yo os estaba comentando. Samuel Hayden en realidad era el Serafín todo este tiempo. Y Vega es el padre. Porque si os fijáis en el juego, ¿vale? Antes de los DLCs en Doom Eternal, cuando llegáis a Urdak y conectáis a Vega con la máquina de Urdak, dice: Samuel, yo soy el padre. Era la conciencia del padre convertida en una especie de IA. Del dios original, vaya. Pues nada, tras descubrir que Samuel Hayden es en realidad el misterioso Serafín, el Slayer viaja de nuevo al infierno para buscar el lugar donde descansa la esencia del padre. Solo el creador de todas las cosas puede salvar Urdak y repeler las hordas infernales. Las ciénagas de la sangre están sembradas de los incontables cadáveres de quienes han intentado en vano llegar a la cima del santuario de Ingmor, donde descansa la esfera vital del padre. O sea, muchos de los centinelas hacían una peregrinación por todas las ciénagas de la sangre para llegar a la parte alta y poder tener la esfera del padre y recuperarla. Era como un hito, ¿sabes? Era como si fueras Hércules en medio de las pruebas. Pues igual. Por lo que veo en el registro de la misión, ¿tu objetivo es destruir la esfera en vez de recuperarla? Eso no es lo que... no es lo que espera de ti el Dr. Hayden. El Serafín. Venga, subid aquí arriba. Lo estaba esperando, perros. Volví. Hola de nuevo, Lorin. Llegan un poco tarde los mensajes, me parece. Wow. ¿Vas a salir otra vez? Pues te mato. Esta parte me pareció muy flipante cuando la vi por primera vez. Porque las pruebas que tienes aquí en las ciénagas de la sangre son muy, muy jodidas, gente. Os lo digo de verdad. Mira, aprovecho y recupero algo de munición, eso. Aquí es donde viene nuestro amigo. Vamos, ven.
¡Wow! No me gusta que me tome la espalda y el cabrón lo intenta con mucha frecuencia. Cada vez que le haces un golpe de estos que lo dejan tambaleándose, el tío aprovecha para meterte un dash e intentar tomarte la espalda. Y cuando te toma la espalda y te mete un escopetazo, hachazo y ala, media afuera. Para que la disfrutes. Vale, habíamos dicho que el secreto estaba por aquí. Quita, coño. Por aquí era, ¿verdad? Sí. Mi mamá está viendo Netflix en la otra habitación y Netflix siempre se chupa todo internet. Puede ser por eso, sí. También es cierto que en esta última parte estaba bastante concentrado, entonces igual por eso no lo vi también, ¿eh? Vale, aquí me voy a pillar, yo creo, esta. Aunque no la vaya a colocar ahora mismo, pero por tenerla. Que es básicamente una runa que hace que si te quitan una vida y matas al que te quitó la vida, te la devuelven. Que me parece que está, no sé, demasiado roto eso, ¿eh? Muy bien, creo. ¿Subes? Vale. Me sirve. Aquí me parece que salía un grandote, ¿no? Y cuando decía grandote no me refería a ese, me refería... ¡Oh, mira, otro libro! A ver. Parte 5, libro de los serafines. Vamos a ver. Parece una especie de... Este es el dios, ¿no? Llegó a oídos de los serafines que los fracasos cada vez mayores de Yekat atormentaban al padre cuando contemplaba cómo se propagaban sus horrores y torturas. Era el primer reino que había creado a sabiendas y aún sentía gran afecto por él, pero había llegado a comprender que el susurro de la mortalidad había hecho enloquecer a sus longevas almas y sabía que los celos por los inmortales de Urdak habían infectado sus corazones. La sed de poder de Davoth deformó los muros que separan los reinos. Sus crecientes hordas derrotaron a numerosos enviados y dioses menores creados por el padre. Y al absorberlos, su poder creció muy por encima de lo que le había dado al padre. Por tanto, el padre pidió a Samur, servidor de mayor confianza, que le ayudara en su última empresa en el reino físico. Se enfrentaría a Davoth en Yekat, y después de eso, abandonaría aquel reino. A continuación, correspondería a Seymour llevar su esfera vital hasta el Luminarium para que descansase sana y salva. Si el padre percibía algún peligro procedente de Yekat, Samur tendría que llevar a su esfera vital hasta un lugar que nadie pudiera encontrar. Seymour juró obediencia a pesar de que era consciente de que el enorme coste que le acarrearía, pues los Maker le darían caza como hereje. O sea que en realidad, el propio dios fue el que le pidió que lo metiese en una esfera, ¿no? A partir de aquí ya se empieza a complicar todo bastante, gente. Tengo una vida extra aquí, ¿no la he visto? ¿Me sirve? Aquí no os llevéis un susto, ¿eh? Porque según os acercáis a la puerta, mirad lo que pasa. No dejo nada por aquí, ¿no? En principio no. Estar en la cima de una montaña justo detrás de este altar. Es el origen del reino del padre. Uy. ¿Qué me pasa con los headshots? Y tengo que escoger ir por la puerta A o por la puerta B. Básicamente tenemos que liberar esta especie de cubo, ¿vale? Yo no sé por cuál fui la otra vez. Voy a ir por esta, por ir por una, vaya.
Adiós. Madre mía, y todo en el aire, ¿eh? Sin tocar el puto suelo, Dios. Es que soy tremendamente bueno, coño. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Uy. Y aquí tengo más vidas y movidas, ¿no? Okay. Tótem de aumento cercano. Ay, Dios, que sí que me acuerdo del tótem. Ven aquí, papá. Que encima para... Aquí voy a tener que usar la Big Fucking Gun, pero seguro, vaya. Hola, bebé. Venga, inténtalo. Porque si no usas la Big Fucking Gun, no puedes matar a este tío. Y por lo tanto, no puedes desactivar el tótem. Y por lo tanto, te acaban llegando 50.000 enemigos con el tótem mejorado. Y aparte, el propio enemigo este con el tótem es muy peligroso. Demasiado. Así que os recomiendo que si podéis... Directamente le hacéis eso con la Big Fucking Gun y ya está. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Gente? ¿Por aquí? Ahora se debería abrir todo. Vienen los enemigos. Espíritu. Oh, el espíritu, es verdad. Adiós, espíritu. Se ha bugueado el gancho, lo habéis visto, ¿no? ¿What? Me dejo algo. Me dejo una vida, ¿no? Una vida que seguramente se pueda conseguir sin nado, ¿no? ¿O qué? No se puede conseguir nada, Andy. ¿Cómo se llega ahí abajo? No tengo ni la más remota idea. Pero como no voy tampoco a vidas, no es el modo vidas, no pasa nada, yo creo. Es que parece talmente, gente, de verdad os lo digo, ¿eh? Que aquí hay como algo extra. Es que me estoy fijando. ¿Veis? Aquí hay un pasillo. ¿Y este pasillo hacia dónde lleva? ¿What? Ah, vale, este es el pasillo del tótem. Vale, vale, ok. Que todavía no me sé los mapas, sorry. Tengo que encontrar... munición. ¡Wow! Y ese bug. Y ese lag. Y tengo que matar a esta pesada también. Ya. Ahora hago así. Más o menos intentaré llegar, pues eso, como hasta donde lo dejamos ayer, más o menos, ¿vale? Aprovechando que ahora ya tenemos esto bien de audio. ¡Guau! Eso tendría que haberlo esquivado, Brian. Ven aquí. Tonto. ¿Te creías que me ibas a matar por sorprenderme? Destruye la esfera vital del padre, o sea, se quiere cargar a Dios, tío. Pero ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Slayer.
¿Por qué eres así? A ver, dímelo. ¿Qué es todo porque mataron a tu conejito? Yo haría lo mismo. Matas a mi conejo y destruyo la creación entera. ¿Eres tonto o qué? Hay un combate extra por aquí. ¿Verdad? ¿Sí? Pero se llega de otra manera, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Ya sé cómo se llega. O creo recordar cómo se llega, vaya. Porque por allí no voy a llegar ni de coño, ¿no? O igual sí, ¿eh? Y yo creo que sí que llego, ¿eh? Es gastar demasiada munición en probar. Pero yo diría que sí que llego. Ah, vale, llego desde aquí, joder. Y intento hacerlo a lo difícil, tío. Esto recupera toda la armadura. Y toda la vida, creo, también, si hace falta. Vale, para llegar a esto de aquí, lo que tenemos que hacer es eso. Pero luego además hay otra zona por ahí secreta también. Cuando llegue la recordaré. Creo. Esta parte de aquí básicamente no ves nada. No te puede quedar mucho, amiga. Y me ha matado. Claro, es que literalmente no ves. O sea, ¿me pueden quitar alguna cosa más? No sé. Vale. Esto ya está, entonces. Tengo que darle esto de aquí. Me parece que es esta parte de la ciénaga. A ver, ahora mismo porque estoy, joder, jugando por primera vez el DLC. Pero la practicaría bastante. Vale, eso por ahí. Y ahora, para conseguir esto, también necesito conseguir esto, pero esto lo puedo dejar para luego. Voy a dejar la armadura también porque aquí tengo que pelearme. Aquí luego más adelante tengo que venir para pelearme. Me encanta que sean invisibles, tan bonito. ¡Oh! Ahora voy a por ti, no te preocupes, tonto. ¡Pam, pam, pam! ¡Vamos! ¿Alguien más que quiera? No pasa nada, Badra. Te vienes en la mejor parte. Porque ahora va a haber combatazos. Vale, necesito encontrar el secretillo. Que no recuerdo por dónde era. De todas formas, se viene noche larga de videojuegos, joder. Hay que aprovechar, coño. Vale, eso por ahí. Fuera, 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 vale. ¿Cómo se hacía la parte del secreto? Vamos a ver. Que yo todos estos mapas los estoy aprendiendo ahora de cero. Por aquí no era. Era por aquí, ¿verdad? Sí. Ibas por aquí. Entonces, saltabas aquí. Tirabas esto aquí. Activabas esto.
Me está molando mucho esta skin, me parece una puta locura, ¿eh? Es una pasada. Sí, buenos días. Quita, coño. Déjame moverme si ves qué tal, ¿no? ¡Listo! ¡Ale! ¿Qué me daba esto? Guerrero de los pantanos. La verdad es que por muchas skins de color que me den de este tipo, la de bárbaro, para mí, después de la mía, o incluso al mismo nivel que la que tengo yo negra y dorada, es de lo mejor, ¿eh? O sea, la de bárbaro es muy loco, tío. Me flipa. Y ahora que es la parte del lobo, ¿verdad? Que si nos salimos del área del lobo nos hacen daño y tenemos que quedarnos peleando ahí y todo esa movida. ¡Qué bien, Brian! O no sé si fui por el otro lado, no sé. No sé ahora mismo. Vale, sí. Esta parte era de saltos. Que si la haces bien te la puedes hacer de una, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Vale, ¿y ahora? ¿Por aquí? No, no he perdido apenas vida. ¡Uy! Y tenemos aquí carga de la Big Fucking Gun, ¿eh? La necesito. Y está detrás de esa puerta. ¡No! ¡Sí! Vale. Aquí os recomendaría hacer... ¿Por qué no me ha dejado saltar? Debería dejarme, ¿no? Y hay un y hay aquí una llegada aquí arriba también. Tonto. Esos parkours de saltar al milímetro es que son... Y además, no solo eso, sino que cuando tú le pegas el disparo a la diana, que es verde y de repente pues está roja, tienes muy pocos segundos para irte a donde ella te ha abierto. ¿Vale? Porque si no vas rápido, adiós. Se te cierra y vuelves a morir. Vuelves a caer. Oh, ¿ves? Aquí, por ejemplo, no tenía los saltos. No sé hacia dónde tengo que ir. Pero yo creo que es más fácil si hago... Así, me ahorro tonterías. Con esto le paro todo. ¿Veis? Ya está. Easy. Por eso me gusta mucho llevar esta, la de la protección. Contra los elementales del dolor es muy buena. Paras todos los bichitos que te lanzan y ya está. Vale, tengo que ir aquí. Y ahora, supongo que tengo que hacer ping para llegar más lejos y aprovechar ese impulso para llegar a esto. Libro de los Serafines, parte 8. Vamos a ver. Los Serafines hablan de los tiempos de gloria de Yekat, una era de abundancia y logros sin parangón en el alba de la autoridad de Davoth. Pero entonces Davoth endureció su régimen para canalizar cada vez más recursos hacia las grandes mentes de Yekat, que perseguían sin descanso los secretos de la vida eterna. Castigaba con severidad cualquier desviación de este objetivo, pues era incansable en su deber de salvaguardar a su pueblo. Sin limitación alguna que las constriñese, las mentes de Yekat cayeron en la obsesión y en una crueldad implacable. El reino perfecto de Davoth perduraría a cualquier precio porque no había nadie en Yekat capaz de tolerar el fracaso o abrazar el dolor. Creyendo que Yekat había sido rechazado por su creador, Davoth comenzó a engendrar un profundo odio en su interior. La iniquidad hizo presa del reino a medida que su señor consumía sus recursos para alcanzar sus metas, y el padre, apesadumbrado, lo aisló de los demás reinos. El primordial, creado para proteger y guiar a su pueblo, sintió cómo se avivaba su odio hacia el padre al ver que un número creciente de sus súbditos caían presa de la mortalidad. Convertido en el señor oscuro, acometió con furia contra las murallas de Yekat. Y esto es el inicio de lo que es el señor oscuro, ¿vale? Porque, como ya os dije al principio... La idea del Doomslayer es acabar con la esfera de Dios, matar al Dios, a lo bueno, entre comillas, y traer a la vida
a lo malo, a Davos, que su contraparte, por así decirlo, su hijo, su contraparte, sería como en la religión cristiana Dios y Lucifer, algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿por qué quiere tener la vida a Lucifer, en este caso, al malo? Porque quiere acabar con él, sabe que si lo trae la vida y lo mata a él, todas las criaturas del infierno desaparecen. Vale, ¿y por dónde tengo que ir yo? Por aquí, ¿no? Voy a aprovechar a pillar munición, que sé que me hace falta. ¡Uy! ¡Uf! Madre mía, aquí se viene combate, ¿no? Supongo. ¿O no? O sí, seguramente que sí. Pues no veo yo que aquí haya aparecido nada, pero estoy más o menos dándome cuenta. A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Pero dónde quieres que vaya, hermano? A ver. ¿Por la puertita esta? ¿O por aquí? ¡Ay, el tótem! Que yo no sé dónde estaba, bebé. ¡No sé dónde está el tótem, papi! No me sé dónde está el tótem, bro. Vale, por arriba no veo que esté, así que asumo que tiene que estar por abajo. ¿Dónde vais? Flipaos. Claro, no te sabes el tótem, te mueres. Y no me lo marca en el mapa, ¿no? A saber dónde pueda estar el tótem, gente. Porque yo, sinceramente, no lo veo. Ah, míralo. Ahora sí que estáis jodidos, bebés. Tendríais que haber aprovechado a acabar conmigo cuando podíais. Tendríais que haber acabado conmigo cuando pudisteis, perros. Vale. Entonces, en vez de matar a muchísimos demonios débiles, va a matar al más tocho de todos, claro. Pero también a Dios, que no entiendo por qué. No tienes por qué cargarte su espera. Simplemente no lo revivas. Déjalo en el palacio ese de luz, que no sé cómo lo llaman, el monumento a la luz, a la divinidad o algo así. Que es como una especie de lugar sacrosanto donde descansan todas las esferas de los seres, tanto buenos como malos. Ya está, los dejas ahí, punto. O sea, que se supone que ese dios no es malvado tampoco, o sea, es el que lo creó todo y estaba aprendiendo. Madre mía, ya me jodería haberos metido tremenda paliza en medio segundo. Déjame pasar. No, tótem de aumento cercano, no. Otro tótem, no, por favor. ¿Dónde estará? Me veo en la obligación de usar esto. Por lo menos hasta encontrar el tótem. Míralo. Serás perro. Necesito un poco de descanso, ¿eh? Aquí hay demasiados enemigos, ¿eh? ¡Basta! Basta de abusar del pobre Crow. Como he aprovechado, ¿eh? Segundito, ahora os leo, Tengo que acabar con el pesado ese en cuanto lo vea. A ver, que se me ha apagado el móvil en un segundo. O sea, nos parece que esta parte es como muy jodida. O sea, en general el DLC nos parece como mucho más complicado que el juego original.
pero muchísimo más. No un poco, mucho. Es que es mucho, mucho más complicado. Bebé, ¿pero dónde vas? Y yo con estos pelos, ¿sabes? ¿Tú prefieres pelear con 100 caballos del tamaño de... A ver, ¿prefieres pelear con 100 caballos del tamaño de un pato o con un pato del tamaño de un caballo? Joder, pues qué me dices. Preferiría pelear con 100 caballos del tamaño de un pato. Creo que tendría más posibilidades. Pero también te digo que no podré, seguramente moriría, no por ineficiencia, sino porque me darían tanta pena. A ver, si me dejáis jugar ya sería la hostia, ¿eh? Que hay veces que se queda pillado en la nada, tío. ¡Que no puedo moverme, loco! ¡Pero loco! ¡Iros a la mierda! Encima me hace gracia que ni siquiera lo puedes congelar. Parte muy jodida esta, ¿eh? O sea, estoy todo aprendiéndolo de cero con vosotros ahora. Parte muy jodida esta, ¿eh? Muy, muy jodida. O sea, no sé cuál de la... O sea, de todo este combate no sé cuál es peor. Sí que he tenido que usar dos veces la Big Fucking Gun. O si haya tenido que pelearme contra tantos enemigos potenciados por espíritus. O sea, esto era un lugar de peregrinación, como os decía antes, gente. Necesité llevar las dos partes, las dos piezas, para poder mover esto, llevarlo aquí y aquí poder... Esto es un teletransporte para el lugar del padre, si no me equivoco. Esta parte sí que me la conozco un poco más porque fue la que hice el otro día. Se os pasó. Y no se me puede olvidar conseguir. ¿Qué es lo que tengo que conseguir? De aquí tengo que conseguir un secreto y un combate. Este DLC no está hecho para los mortales. No. En la máxima dificultad es lo más difícil que he jugado. O sea, quiero decir, la campaña... Para que me entiendas, la campaña no tiene ningún tipo de dificultad en comparación de los DLCs. No la tiene. O sea, porque va escalando cada vez más y cada vez te proponen retos más jodidos. Y usar mecánicas que, digamos, en el juego original la gente no usaba. Es una locura, tío. Simplemente es una locura. Ahora venimos a la parte del lobo, tú. Quitando. Ya. Que si la haces bien, realmente no vas a tener mucha pérdida de vida. Al menos al principio. No tienes el traje antirradiación y todo eso, pero...
¿Qué vendrá por ahí ahora a molestarme? Ni siquiera tengo para recargar munición, cabrón. Cabronazo. ¡Ay! ¡Ay! Me encanta cómo esperan su turno para morir cuando haces la animación de ejecutar a uno. Eso sí que me hace mucha gracia, tío. Bueno, y así te mueres sería la hostia, ¿eh? Vale, 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 vamos bien. Vámonos, lobito, venga, tú y yo, uno para uno sin camiseta, let's go. Espérate un momento, que yo quiero esto. Venga. Pon alguna cosa más, ¿eh? Tú no te rayes. ¿Quieres que nos peguemos? Nos pegamos. Dejo todo lleno de armadura porque sé lo que se viene, ¿sabes? Toma, toto. Por favor. Me deja exhausto esto, te lo digo, ¿eh? Ya. Y llegamos ya, por fin, a una parte un poco más tranquila, creo. Bueno, primero tenemos que ganárnosla, obviamente. Tranqui, papi. Ahora hablamos tú y yo, no te rayes, ¿eh? Un segundo. Flipado. ¿Nos pasa, nos ha pasado alguna vez, gente, jugando a videojuegos, sobre todo? A mí me ha pasado cuando era más pequeño. Que como que estás en una parte tan jodida que se te empiezan a calentar los papos y se te empiezan, ¿sabes? Los cachetes, para que me entendáis, en Latinoamérica. Y empiezas a tener como mucho calor en la cara. Pues eso me está pasando a mí ahora. No es que me estén partiendo la cara, porque no me la están partiendo. Pero tampoco es fácil mantener el nivel que te exige el juego. Esto era para llegar a un secreto, creo. Sí. No recuerdo para cuál. Para llegar a un combate, creo que es. Y me he dejado por ahí un códice. A ver, espérate un momento, porque si... Primero voy a recoger esto, voy a hacer esto y luego recojo el códice. ¿Vale? ¿Qué nos cuentan? Parte 8. Vamos a ver. Me sudan las manos de la adrenalina de pelear con un boss difícil. No, las manos no, porque... Yo creo que es porque hace demasiado frío, si no igual sí me sudaban, ¿eh? Pero, o sea... Como que... Aunque parezca que es muy fácil... Es todo el rato estar muy concentrado. O sea, tened en cuenta que si fallo un headshot ya probablemente esté en una situación en la que me rodeen por detrás y me peguen. Los serafines hablan de los tiempos de gloria de Yekath, una era de abundancia y logros. Esto ya está, esto ya lo he leído, ¿no? ¿En qué me han dado entonces? Ah, vale, este. Cualquier suplicante puede acercarse a la tierra sagrada del Luminarium con una esfera vital en la mano.
Los seres más poderosos del infierno y los más humildes de Urdak pueden acercarse por igual al Luminarium para acceder al poder de la resurrección corporal, aunque pocas mentes son capaces de sobrevivir a ella. En el Luminarium, los serafines sirven a toda la creación sin preferencias. Solo en el Luminarium pueden producirse la resurrección, y solo por mediación de los serafines, que pueden devolver su forma original a una esfera vital utilizando las máquinas de la creación para controlar los poderes colosales que se extienden entre las dimensiones. Es un lugar seguro, una tierra sagrada desde donde en su día el Padre contemplaba a todos aquellos que se acercaban a escuchar su eterna palabra. Vale, y lo que tengo que hacer ahora es ir por aquí. ¡Ay, Dios! ¿Qué se viene aquí, padre? ¡Ole! Hemos desbloqueado la skin. Oye, gente, dame literal 30 segundos. Voy a por agua, ¿vale? Vengo ahora mismo. Vale, ya estoy aquí. Y con esto desbloqueamos una skin. ¿Qué me queda? Volver por aquí ya directamente. ¿Hacia dónde tengo que ir ahora, gente? Por aquí será. Tengo miedo de estar dando toda la vuelta, la verdad. Sí, estoy, efectivamente, estoy dando toda la vuelta. Más o menos voy a jugar hoy, gente, hasta que lleguemos a lo del padre, ¿vale? Hasta que lleguemos al Luminarium. Cuando lleguemos al Luminarium lo dejo por ahí. No sé cuánto llevaremos ahora mismo. Llevaremos... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuánto? 2 horas justas ahora mismo. Vale. Buah, esto de aquí lo necesito también. Y de aquí ya no me queda nada más por conseguir, ¿verdad? Fijaos, está todo limpio, pum pum pum. Limpio por aquí. Aquí me queda un secretillo que no sé llegar a él ahora mismo, pero poquito más. Y esto era lo mismo que hay en el otro sitio. Es una zona de estas de caerse y morirse. De eso. A ver, esta creo que no era tan difícil, en verdad. Que me haya dado eso es un poco falso. Y aquí era... cuidadito con las barras. Buah, aquí sí que se viene, me parece, ¿no? Te puedes morir, pesado. Venga, sal. Joder de Dios, ¿cómo vamos, no? Y esto lo reventamos rápido y ya está. La
La verdad es que es tan complicado este DLC, gente. O sea, meten tantas cosas que hacen que los enemigos sean más fuertes. Y tú sigues un poco, más o menos, con el mismo nivel de poder, por así decirlo. Al menos es lo que siento. Sin munición, vale. Lo primero que tengo que hacer es correr como un cerdo. Sacarme esto de aquí. Y acabar con este bro. Ahora vas tú. Era ya así, poquito a poquito, si quieres. Hablamos tú y yo. Como hemos acabado tan rápido con todos, creo que no me va a hacer falta y voy a poder mantener. What the fuck? No me dejan moverme, hay tantos enemigos que no puedo moverme, ¿hola? A ver, ¿qué más falta por ahí? Pesados. Lanzamisiles. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Dónde estáis? Deja de correr, pesado. Me caí tú, hombre. Déjame que te quite eso primero. Esto lo voy a cambiar. Le voy a poner la mega metralleta. Y cuando estemos solos, tú y yo hablamos. Sería interesante ver un combate de Doom sin armas a distancia. El Slayer está mamadísimo, seguro se revienta a todos puño limpio. Hay una parte de la campaña, no sé si estabas cuando la jugué, en la que te dan un poder que básicamente durante unos segundos, durante, no sé, un minuto o así más o menos, o 40 segundos, todos tus golpes, todos tus puñetazos one-shotean a cualquier demonio. Cuantos más mates, más se extiende la duración del poder. Es que voy a por todas contigo, pesado. Ah, muy bien. Pum. Entonces, eso es justamente lo que tú has dicho. Justamente. Ay, no, no, no te pongas. Vale, tengo que correr. Me han matado. Era una especie de guantes, ¿cierto? Sí, era algo así. Era como que se acaba de repente los guantes y empezaba pa, pa, pa. Si no recuerdo mal, durante el asalto a la base del Ark para salvar a Samuel Hayden. ¿Podríais parar de matarme de la nada? Estaría bastante guay. Sería bastante bonito que me dejaréis de matar de un golpe. Estaría guay. Pero muérete, hombre. Pesado. Casi gano yo también. Es que mira, tío. Hay demasiado. No me jodas. Mira, tomar por culo. Paso. Es que paso. Me da igual que no lo tenga que haber usado ahí, me la suda.
Vale. ¿Os parece si dejáis de lanzar tantísimos enemigos? Que parece que os han dado permiso para soltar todos los que queráis, cabronazos. Joder, que me dijeras que esto es el infierno, vale, pero con las tinagas de la sangre tampoco es para tanto. Debería dejar de gastar el puñetazo sangriento de esa manera. Si es cierto que cada vez que tengo la armadura al máximo y recojo armadura, me carga el puñetazo sangriento, o sea que también me vale. Míralo, ahí está el desgraciado. Quita, 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 que no quiero saber nada de ti, crack. Mira eso. Dios, no te enganches a nadie, no vaya a ser que pueda jugar la partida, ¿eh? Hostia, no te enganches a nada, di que sí, tú a nada. Joder. Y encima ahora sé que tengo que buscar... ¿Dónde estás, perro? Vale. Hay que buscar rápidamente al pesado ese, ¿eh? Míralo, ahí está. Ya está. Tan fácil como eso. Una vez que acabas con él. Una vez que acabas con él, lo tenías relativamente fácil, ¿eh? Contigo hablo yo ahora, no te preocupes. Dios, déjame, déjame. Ve por ti ahora, no te preocupes. A ver, ¿dónde estás? Ya está, todos muertos. Joder, parte más complicada, tío. De verdad, es que es demasiado. O sea, dos Arpiles a la vez. Vale, ya desde los dos Marauders ya nada me sorprende. Y si ya me dejaras matarte, sería la leche. Deja de aparecerme por la espalda, ¿eh? Que te mueras, coño. Ya. Destruye la esfera vital del padre, parte 2, vale. O sea que ahora... tengo que ir a matar a Dios. O simplemente con acercarme a la esfera valdrá. Así sirvas a los Maker en toda su gloria. Sí, que te crees tú que voy a servir a los Maker, ¿sabes? Con eso completo el escudo. Y no sé qué me tocará ahora. A partir de aquí ya es... a ciegas. Para mí. La prueba del... de Maligok. Dispara al ojo para infligirle daño y luego aturdirlo. Una vez aturdido, golpéale al escudo. ¡Ah, muy bien! ¿Mientras me peleo con 40.000 enemigos o qué? ¿En serio? ¿Y tengo que pegarle con el arma cargada? ¿Are you serious? No, no tengo que pegarle con el arma cargada, pero...
Me ha saltado. Ah, que no vale tampoco con uno de esos. Tiene que ir poco a poco, ¿no? Me la salto. Pam. ¿Ya? Pero fácil, ¿no? Ah, vale, que falta otro. Voy a pasar de ti, Pinky Winky. Pum. Porque te mato. Easy game, ¿no? ¡Ah, que hay más! ¡Ah, ahora hay dos! Maravilloso. Vale, vale, vale. Calma, calma. Voy a intentar... recuperar algo de munición aquí. Que no quiero nada contigo, Pinky. Si es que... no sé cómo decírtelo ya. ¡Ah! ¡Me estáis desesperando! Dios, es que es un pesado. No me deja en paz. No quiero nada contigo. No quiero una relación, pesado. Y encima es que lo peor de todo, como no hay un momento de descanso. Venga, va, tírale. Hagámoslo rápido. Pom. Muerto. ¿Pero por qué le das con eso, tonto? A ver si consigo sacar algo de... Dios. Que me ha aparecido aquí en la boca. Pesado. Mira, déjame. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil es el DLC 1? Bastante difícil, amigo. Del 1 al 10... un 8 y medio y en ocasiones un 9. Además, ten en cuenta que lo estoy jugando por primera vez. Si tuviese práctica, seguramente que te diría menos. Pero... jugado por primera vez, todo es difícil. Un 8 y medio, 9... Mira, ven aquí, ven, pesado. Te tendría que haber hecho esto antes. Pom. ¿Más? ¿Qué más quiere? ¿Cuántos más quedan? Ahora imagínate el 2. El 2 sé que es mucho más complicado. Todavía. Y ya es decir, ¿eh? Por la clase de enemigos que tienes.
Porque aunque no os lo creáis, estoy peleando con ellos y estoy mirando con el rabillo del ojo hacia donde está el enemigo para que no me pegue con esos pedazos de golpes. Es muy molesto. Mira, cae aquí. Eres el último, ¿no? Hostia, qué denso, qué pesado. Uf. Pues eso, gente. Primera vez, first time que juegas DLC. Vale, puede ser 8.5, en alguna parte 9, 9.5, dependiendo de qué buen jugador seas. Si dominas todos los combos y ya te has pasado el Ultra Nightmare, seguramente, pues eso, 9.5, 8.5. ¿Te diviertes con los marauders potenciados? Mira, cuando me soltaron los marauders potenciados con el tótem, lo primero que hice... voy a tener que pelear contra esto, en serio. Lo primero que hice fue gastarle una carga de la Big Fucking en la boca, sin pensármelo. Y mira que siempre prefiero pelear y guardar la Big Fucking Gun por si acaso hace falta en un momento así de tal. Es que son demasiado rápidos, hacen más daño, golpean mucho más, muchas más veces de lo normal. Y ya de normal, cuando tú le metes, cuando el marauder te ataca de frente y tú le pegas, que lo dejas estuneado y le metes la rotación de ballesta, escopeta ballesta, en ese momento, el marauder siempre te busca la espalda y es muy difícil esquivarlo. Bueno, pues imagínate lo rápido que va, que aun sabiendo esto, con el tótem no lo esquivas, porque es mil veces más rápido. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué es este lugar? Pero al menos el espectáculo que os estoy dando en esta dificultad, tela, ¿eh? Ojito, ¿eh? Con el puto crow. Me hace gracia porque cree que voy a renacer a Dios. Y lo que voy a hacer es cargármelo. ¿Veis? Ahí están las dos esferas. La amarilla es la del padre, la roja es la de Davos, que es como el hijo del padre, el primer hijo que tuvo Dios, que se le fue de las manos, ¿sabes? Esta parte me hace mucha gracia. Es que se le ve en la cara ya que la va a liar. ¿Que lo va a tirar contra el suelo o qué? Se la va a partir en la cara. Toma. Se ha cargado la consciencia de Dios. ¿Y ese Dios no te podría ayudar a matar a los demonios? Claro. Pero el Doom Eternal lo hace todo a su manera. De hecho, esas esferas pequeñitas son dioses menores, gente. Tanto buenos como malos. ¿Crees que ahora estás preparado para esto? Es la esfera vital del Señor Oscuro. Cobrará forma física si haces eso. Y es lo que quiero. Hombre, es que con mando no pretendas hacer lo que hago yo con ratón y teclado. Es imposible. Puedes jugar muy bien, pero no vas a poder apuntar tan rápido ni hacer los combos tan rápido con mando como lo haces con teclado y ratón. Pues nada, gente. Otro más completo. Vamos allá. Continuemos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues no sé. El Slayer vuelve a Urdak llevando consigo no solo la esfera vital del padre, sino también la del Señor Oscuro. Ahora que ha traicionado al padre y Urdak está en ruinas, apenas queda esperanza para el reino antaño sagrado, una tierra agonizante de torres medio desmoronadas e infestadas de demonios. El Slayer ha llegado para abrirse paso luchando por el cadáver del paraíso hasta llegar al Luminarium, donde podrá derrotar a su enemigo final y acabar con esta guerra de una vez por todas. ¿Por qué? Porque estas esferas, ¿vale?, que tienen los cuerpos de los dioses y demás, se reviven, o sea, les dan cuerpo físico, convierten esa esfera en un cuerpo, en el Luminarium. Por eso lleva la esfera del padre, del demonio, mejor dicho, de la maldad, del señor oscuro, que es como lo llaman, la lleva para revivirlo y cuando viva, pegar una paliza y matarlo. Porque si él muere, todos los demonios mueren. Dios mío, todos, evacuad la zona. Usarás ese orden para llegar a Urdak, ¿no? Esto es una emergencia. Evacúen las instalaciones. El becario es el único que no le tiene miedo al Doom Slayer, tío. Por uno de ellos. Oye, da igual el plan, me apunto. No quieres despertar al diablo por ayudar a los demonios, sino por acabar con su líder cuando cobre forma física. Así los destruirás para siempre, ¿verdad? Qué listo es el becario. Vale, lo tomaré como un sí. Quiero participar. A ver, vamos a salvar el mundo.
Nadie ha visto nunca al Señor Oscuro. Tiene como un quintillón de años y no ha llegado a adoptar ninguna forma física en todo ese tiempo. No se sabe ni qué aspecto tiene. Así que, como he dicho, me apunto. Y le da el botón. Es muy bueno el becario, ¿eh? Si yo me encuentro al Slayer, le pido una foto. Pero es que el puto Slayer es como... No sé. ¿Por qué no lo mata de la misma manera que al dios? Pues no lo sé. No lo sé. Agujeros de guión que todavía no comprendo, amigo. No sepo. Los archivos de Hayden eran muy exhaustivos y la RC lo grabó todo. Igual no es matarlo, igual simplemente es que ahora mismo le despojó de la posibilidad de tener forma física a Dios. Entonces no se le puede invocar de manera física. Y él lo que quiere es joder eso para que no lo invoquen al Dios bueno, por así decirlo. Adopta forma física. Van a tener que aceptarte porque cualquiera que se haya ganado el derecho a conseguir una esfera vital en las ciénagas es libre de entrar en el Luminarium y meterla ahí. De hecho, podrías despertar a quien te diera la gana y ellos tendrían que ayudarte. Ah. Eso es verdad, ¿eh? En el Luminarium te tienen que ayudar sea como sea. Sea como sea. Quiero meterme en la catarata. ¡Hijo de puta! Punto débil, Maker de Sangre. El demonio pesado conocido como Maker de Sangre es invulnerable cuando tiene los escudos activados. Sus escudos se desactivan cuando utiliza sus ataques principales. En ese momento su cabeza es un punto débil. Alcánzalo en ella para matarlo al instante. Hostia, ¿en serio? ¿Así de fácil? Venga, sal. ¿Dónde vas? Flipao. Vale, no es tan fácil como parece, ¿eh? Yo os lo digo. Venga, sal. Hostia. Dios, me enamoré el apartado visual de este mapa. Tío, los enemigos están un pelín OP, ¿no? ¿O qué? O solo me lo parece a mí. Un tío que es inmortal y que te puede hacer full daño y solo le puedes atacar cuando él decide. Y encima solo vale un headshot. Qué bien, ¿no? Buen enemigo, ¿no, chicos? Buen enemigo. Yo creo que lo de las esferas es simplemente no que mates al dios en sí, sino que matas su oportunidad de volver a la forma física del reino. ¿Y por qué la rompe? Pues no lo sé, por joder a Samuel Hayden seguramente. Por llevar la contraria, como hace siempre. No, así no es. No sé cómo será, pero así no es. Ah, vale, ¿quieres que vaya por aquí? Creo que esta es la última fase, ¿verdad, gente? Hay más personas en las pantallas de este juego que en todo Uruguay. What the fuck? Y que tengo que ir por ahí. Mola el reino de Urdak, pero no está como estaba originalmente. Está como corrupto, ¿no? What the fuck? Es Vega. Te lo dejaste aquí en tu última misión. Sí, me lo dejé aquí, al pobre Vega. Ya me jodería haberte pillado así en la cabecita, ¿eh, tronco? No, uno potenciado. No, ¿eh? No me gusta nada esto, tío. Especialmente porque tengo que estar corriendo en el puto potenciado todo el rato. Me ha parecido ir por ahí. Sí. Déjame.
Ah, bugueado. Bugueado. ¡Cómete tu corazón! Déjame. Dios, quiero moverme. ¡Ay! Bebés, ¿dónde estáis? Os estoy buscando. ¿Qué? ¿Alguno más? Joder, Marauders. Venga. Y encima me tira a su amigo. ¡Ah! Joder. Vale. A ver si lo consigo traer por aquí. Me quedan dos rotaciones por pegarle enteras. Venga, ven, tonto. En buen momento me quedo sin munición, tío. Esto es demasiado tenso, ¿eh? Tengo un poquito el culito. Venga, a tomar por el culo, crack. Vale. Dadme un momento, que tome un respiro. Cuando vi el gameplay de este juego por primera vez, flipé en colores. ¿Del DLC te refieres o en general que viste a alguien jugando este juego a buen nivel y flipaste? Yo a la primera persona que vi jugar bien este juego, que es mi maestro, por así decirlo, la persona de la que yo aprendí a jugar, se llama Dracu. Es otro streamer que solo... Que yo vea, juega casi todo rollo Doom y cosas así. Y la verdad, dije, joder, yo creía que sabía jugar, pero esto no tiene nada que ver con saber jugar. ¿No se llega así? ¡Ay, coño! Sí que siento como que cada vez, en plan, no le hemos matado de esta vez. Vamos a probar otra estrategia. Vamos a meter más enemigos. Vale, aguanta, vale, pues vamos a meterle 12 enemigos más. Venga, otro miniboss. Venga, ahora dos marauders, joder. Basta. Una vida extra. Pero esto, esto no es lo que busco. Ah, esto se rompe, ¿no? Anyways, esto no es lo que busco. ¿Qué tal, coño? Yo, a ver, aquí se tiene que poder subir de alguna manera, ¿no? No sé de cuál exactamente. Pero por poderse se tiene que poder. Así, ¿no? Pues no sé cómo se podrá llegar, la verdad. No sé cómo se pueda llegar ahí arriba. Tiene pinta que igual si no usaba un enemigo para subir, no puedo. O igual se sube desde aquí, espérate. Hombre. Sí, yo creo que sí que puedo llegar, ¿eh? Si hago... Vale, llave del Slayer, ¿sabes? Una puerta del Slayer por ahí, por la carísima. ¿Y igual está el nivel de ese streamer? Yo diría que jugamos muy, muy parecido. ¿Vale? Muy, muy parecido.
Pero él sabe los mapas mucho mejor que yo. ¿Qué te pareció tu primer Slayer Gate de este DLC? El primer Slayer Gate del DLC, muy guay, tío. Y aparte ese nuevo mapa me moló muchísimo, tío. No me parecía en plan ultra complicado, pero sí que es cierto que ahora te meten combos de, por ejemplo, un Marauder más dos minibosses. Y eso es... eso es de ser un poco hijo de puta, ¿no? Y yo me voy a meter aquí y no sé ni lo que me van a soltar. No sé ni lo que va a salir de ahí. Tiene pinta de ser que haga algo tipo... Hola, buenos días. ¿Qué más falta por ahí? ¿Pero te quieres morir? Joder. Slayer sangriento. Ah, te dan una skin. Ven aquí. Sí, pues no tengo mucha munición, bebé. Ya lo siento, no sé dónde te vas a meter porque no hay enemigos. Desaparece. De todas formas, ese streamer todavía hay uno mejor que el que me enseñó a jugar a mí, que es Draku. Que yo aprendí viendo sus streamings. Que se llama Zero Master. Y ese tío se ha pasado Doom Eternal, DLC 1 y DLC 2, todos seguidos, en la máxima dificultad como yo, y sin morir. Todo seguido del tirón, sin morir ni una sola vez en ninguno de los tres. Y encima, aparte de eso, le añades que se quitó la mira. O sea, no tenía mira, no tenía punto de mira en la pantalla. Desactivó todo el HUD para no tener mira. Con lo cual, eso ya es otro puto nivel. ¿Qué pasa? ¿Que si toco esto no me puedo mover? Sí, ¿no? Mira eso, mira eso, mira eso. Y aquí tengo la puerta del Slayer. Nos metemos, gente. Nos metemos de una, ¿no, papis? No sé ni lo que habrá, porque voy a ciegas, full a ciegas. Pero bueno, vale. Hola, buenos días. Bueno, señores, ¿qué tienen ustedes para mí? Empezamos fuerte, ¿eh? ¿Dónde estás? A ver. No vas a invocar a nadie. Dejad de perseguirme, por favor. Esto ya no me hace gracia. Y encima es que no tengo... Ay, no tengo para recuperar munición. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Dios! De verdad, cuando os ponéis pesados con vuestras mierdas. Vale. Quiero esto, quiero esto. En cuanto tenga una de hielo, voy a poner. ¿Cómo se motivan los monstruos? Se lanzan sin miedo a la muerte. Es que es una locura, tío. Este DLC es mucho más
Muy bien, y falla la... Quiero llorar. Falla la bomba de hielo, que era lo que me iba a permitir acabar rápido con uno de estos pesados. Solo falta que los potencien con algo, ¿sabes? Y ahora ya solo queda este tonto. Aparte de que me invoquen algo más, ¿no? Supongo. Porque no será suficiente. ¿Qué haces aquí tú? Por Dios, bebé, déjame en paz. No me toques los cojones. No, esto es demasiado. Me muero. Tengo que buscar lo primero. Y encima es uno potenciado por... por un espíritu, tío. ¿Alguna cosa más? Tío, te mueves más que los putísimos precios, tío. Hala, venga. Hasta que no recupere salud y munición, no me pienso molestar. Venga, ahora si quieres, te dejo. Mira, ese bugue. Por sus cojones, que no me deja pasar y no me deja pasar. ¿Cuánto aguantará? Pues no lo sé. ¡Basta! Una vez que acabe esto, me voy a tomar un descanso, ¿eh? Porque estoy ya saturadísimo. Es que lo noto hasta la hora de apuntar, tío. Eso, y que me lance lobos todo el rato, tío, me pone de mal humor. Tú digas, si no me dejes ni jugar. Es que se está pillando hasta... Lo noto que el juego va más lento. Muérete. Un marauder con un dios, o sea, con un espíritu encima, lo que me quedaba, tío. Vamos a recuperar algo de munición, si puede ser. Mucha intensidad para el cuerpo. Es que, tío, o sea, ¿te parece normal? Aparte de todo lo que ha habido en el combate, que vale, lo entiendo, tiene que ser difícil, pero... El puto Marauder con el espíritu encima, que lo potencia, lo hace más rápido. Solo falta que le metas un tótem también. Métele cuatro tótems. Métele siete, métele todos los tótems del juego. Hala. No sé si... ¿Ponía checkpoint? No, ¿verdad? Pues hasta que no ponga checkpoint no puedo salir. Ya lo continuaremos en otro momento. En cuanto llegue al checkpoint... Oh.
Aquí no me dejo nada, ¿no? En principio. El automapa y poquito más. Encima estos DLCs no los he visto en otros... O sea, en la gente con la que yo suelo aprender a hacerme el Ultra Nightmare. O sea, que no sé nada de lo que pasa. Joder, luego además es que se buguea mucho con los saltos, tío. La verdad, salta de una puta vez. Mira, se buguea muchísimo, tío. La verdad, basta. ¿Puedo llegar a un checkpoint, por favor? Punto de control, vale. Yo también me voy despidiendo, chicos. Que descanséis, gracias por haberos pasado. Lo dejamos por aquí, continuamos mañana o pasado mañana, en el peor caso. ¿Vale? Y nada, eso. Recordad darle al follow. Y si queréis podéis seguirme en Twitter, que ahí aviso cuando estén los directos. Y nada, en el próximo directo continuamos hasta acabar con el DLC, que nos queda como una hora más o menos, como mucho, ¿vale? Ya es de ir a por el boss final. ¡Hala! Chao, chao. Que paséis buena noche.